buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más del Conde Noctilus. Hacía tiempo que no estábamos con él. Vamos a volver a meterle caña a todos los capítulos de Warhammer 2 antes de que salga Warhammer 3. Vamos a intentar terminar todas las campañas que podamos para así afrontar Warhammer 3 con más detenimiento y más tranquilidad. Y para eso necesitamos meterle caña, como digo, a todos estos capítulos. Vamos a ir recuperando todos los que hacía tiempo que no sacaba. Vamos a intentar ir acabándolos por la vía rápida, ¿vale? Para así no alargarlos y poder hacer el objetivo. La vía rápida para este, la victoria en campaña corta al menos. Nos queda destruir los piratas de Sartosa, que eso sí está bien. Mantener en 12 provincias bajo control, también lo podríamos hacer. Y esto ya lo más difícil, porque en realidad nos dice que tenemos que acabar con prácticamente todo Dios, porque tendríamos que venir y tomar Curón, tendríamos que venir y tomar Aldor, el castillo Drakenhof. Vamos, es en recorrerte el puto mundo entero. El Roble Eterno está por aquí. No, Marigliano. Bueno, toda esta zona sí es más asequible, porque está más cerca. Kislev ya también está en el culo del mundo, el Pozo Infernal también, Karak. Es que prácticamente te dice que machaques a todo Dios, ¿vale? Entonces, bueno, por poder se puede hacer, porque casi lo demás lo tenemos hecho. Lo que vamos a hacer es terminar ya, porque aquí además hay dos objetivos de la misión, que uno es el Lothar y el otro es alguno de por aquí, no me acuerdo, el Valle Caen. Vamos a intentar quitarnos a esta gente porque no paran de enviarnos flotas, ¿vale? No paran de enviarnos flotas y no doy abasto. Me están haciendo la economía mierda. Vamos a ver si también echamos a los humanos de aquí y podemos recuperar un poco la compostura. Mientras también se ha metido por aquí un hombre bestia, no ha sacudido de lo lindo a los asentamientos. Ya digo, estamos perdiendo. Estos ahora mismo no son, eran otros que los cargamos, pero nos están haciendo un poco polvo todo eso. Bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí al Conde Noctilus en Pajuas, la ciudad donde todos los individuos se hacen pajuas por la calle. Estamos recuperándonos de las heridas y preparándonos para atacar al Alto Centinela y acabar así con este ejército. Hicimos una paz en Extremis con esto, nos lo pidieron ellos, aprovechamos para poder concentrarnos en un enemigo y a ver si podemos acabar con esto ya de una vez. Mientras deberíamos hacer además un ejército por aquí para poder ir tomando todos los asentamientos que nos han arrasado y recuperar algo. Vamos a reclutar a uno. A ver, este instigador gana lealtad reclutar. Hostia, pues mira, me viene bien reclutando. Mente maestra, la tasa de reducción de lealtad se reduce. Perfecto, el rango al reclutar más uno todas las unidades. Hostia, me parece muy bien el tío ese, me parece muy bien. Es que casi no voy a mirar ninguno más porque es justo lo que yo quiero. Tenemos este que lo haremos también. Lo haremos ahora, lo recuperaremos y vamos a hacer mientras este instigador, porque me voy a justamente lo que yo quiero hacer. Lo metemos ahí y vamos a reclutar lo más barato que podamos. ¿Cuáles son los más baratillos aquí? Estos son los más baratos, tío. Sí, venga, los más baratos son estos. Vamos a por ellos porque, hostia, dos turnos aquí en global. Mierda, ¿quién es el que está reclutando? ¿Este? Vale. Vamos a aprovechar y subir esto para poder así hacerle unidades buenas. Y lo que decía, con este, el plan de este es reclutar unidades malas y colonizar simplemente con él, ¿vale? Así que de momento vamos a darle este, por ejemplo, arma. Hostia, arma tenemos ahí unos cuantos. Venga, de momento esta, talismán. Mira, el tío no está mal. Objeto arcano. No está mal. Liderazgo. De velocidad sin nada para cuando tengamos ahí algo más potente. Capacidad de movimiento importante.
Los edificios, venga, sí. Si vamos a construir algo. Ya está. Habilidades, a ver, marcando el paso de momento. El ansia viene muy bien. Esa regeneración buena. Falsificador. Furtivo o adora el fuego. A ver, resistencia al fuego. Fuego, proyectiles, no. Bonificación contra grandes, no. Contrabandista, capacidad de movimiento. Este sí me interesa. Falsificador. Este, contrabandista. Y que cause terror. Sorbemos un poco el espiritillo aquí. Chaqueta naviera, salvación. 3. Lobos de mar. Este me vendría muy bien en realidad. Venga, vamos a darle primero esto. Ahí está. Venga, pues vamos a pasar el turno. Tenemos más dinero que podíamos emplear en, por ejemplo, a ver, en Papuas. Estamos haciendo esto. Necesito fortificar un poco más la zona. El despertar. Bueno, eso está ahí tranquilamente bien. Eso de tranquilamente bien, bien. No tengo murallas, a todo esto. El margen de la peste corre peligro otra vez, así que no lo voy a ni casi a tocar. Bueno, le puedo dar quizá. Le podría dar esto, pero esto en realidad no me vale para nada, tío. Eso me lo van a tomar, lo estoy viendo. Venga, esto sí que me interesa, la torre estelar. Me interesa subir esto. Me interesa subir esto. Y aquí me interesa esto también. Joder, qué poco ingreso genera esto, tío. Vamos a ver. La marca de los ancestrales. Siol. Es que vale esto mucho dinero, tío. ¿Cómo estamos aquí? ¿De orden público? Bien. Hostia, corrupción vampírica, tío. Vamos a meterle corrupción, pero a toda hostia. Corrupción de la buena. Ya no, más dinero, tío. Joder, es que necesito dinero. No voy a gastarme más ahí. Venga, pasamos el turno. Investigación. Tenemos prácticamente todo, ¿no? Nos queda un poco. Calavera. Joder, es que este tipo de cosas. Conversos. Las bombas arrojadizas. Vale, es que esto en realidad. Lo que nos hace. Mira, el chico de la pólvora. Bien, vamos ahí. Vale, mira, este vendría bien. Ahí está, vamos para allá. Mejor asentamiento en Chacua. Chacua sí me interesaría subirlo. Mejor asentamiento en Marjal, hemos dicho que no. Edificio de cargo, vale, este, Harold Hankins, le vamos a dar. Ingreso a todo el edificio, un más 10, bien. Y todos los ejércitos, el coste de reclutamiento, tío, muy bien. Y este. Fuerza del arma. Vale. Esto, me interesa más esto. Vale. Y almirante de la flota. Rango 10. Vale, ese se le daremos al que han cascado. Vamos allá. Venga, pasamos y a ver qué ocurre aquí. ¡Atención! ¡Hostia! ¡Rakar el cachondo nos ataca! Tenemos aquí, menos mal, un ejército bueno de esta gente. Tenemos aquí causa miedo, pero en realidad todo el mundo causa miedo. Así que no le veo yo mucho sentido. Le podemos poner el pendón a este. Y este a este otro. Y este
Claro, es que en realidad, si causa miedo ya de por sí, no tiene... Venga, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Joder, es que no para esta gente. Esta campaña es difícil por eso. Porque es que no... No paran de venir ejércitos de... De los elfos oscuros, tío. Wow, tío, qué mal. Vale, comenzamos el despliegue. Y bueno, tenemos aquí nuestro ejército de Necrofex. Que vamos a dar todo con él. Vamos a ponerlo aquí. ¡Hostia! Refuerzos por aquí, tío, joder. Oh, esto es lo difícil. Ahora por aquí. ¿Y si masacráramos a los refuerzos antes de que vengan? Venga. Le metemos una ola. Bueno, vamos a quedarnos la magia ahí todavía. Venga. Disparamos. Venga, rápido disparar ahí. Concentración. Vamos a meter a esta. ¿Esto qué hacía? Ah, vale, 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 perdón. A ver. Ah, mierda. Venga, vamos. Vamos a acabar con este. En realidad no me preocupa mucho. Vamos a acabar con esto. ¡Hostia! Prometeo, ahí, ahí. El Prometeo. Venga, nos quedamos además con esta gente aquí en el bosque. Nos quedamos ahí. Y nos protegemos así un poco aquí. Ese Prometeo, vamos a cascarle a este. Ahí está. Ahí está con su aguilla y sus cosillas. Vamos a poner. A ver. Venga. Y yo voy a meterle caña también. Qué cabronazos, tío. Venga, vamos. Que no quiero gastar la munición. Oh, oh, ya me va a tirar otra mierda. Cuidado. Vete, vete de ahí. Joder. Lo sabía. Vente a por este ya, hostia. El almirante me va a estar dando por culo. Venga, vamos a curarnos. A ver, solo tengo una. Venga, estamos en el bosque, eso es lo bueno. Nos vamos a proteger ahí. Venga, le ganamos, tío. Venga, vamos a curarnos. Atención, venga, disparamos ahí.
Ahí, ahí. Haciendo nuestro daño. Venga, vamos a cargarnos a eso. Venga, vamos. A ver si puedo hacer... Ah, no, necesito... Me voy a guardar el Prometeo para después. Venga, ten más puntería ahí. Venga, mátalo, hostia. Atención. Venga, ahí estamos, destrozándolos a todos, bien. Venga, en cuanto lleguemos al cuerpo a cuerpo, hacemos la Sodoma y Gomorra. Venga, llegamos ahí. Venga, habilidad de defensa cuerpo a cuerpo. Vamos a sacar el Prometeo. Ahí, a ver si nos cargamos. Venga. Ya se han matado ellos mismos. Atención, venga, vamos a llevar a estos ya. Disparando ahí. Por este, vamos a focusear. Venga, bien. Tenemos a este, vamos a darle puntería. Y... venga, a ver, los Prometeos, tío. Joder, a ver si... Venga, vamos para allá. Hostia, qué puto follón. Venga, vamos a focusear a este. Venga, focusear a este. Joder, que no veo. A este, rápido. Y mis Prometeos, tío, ¿dónde cojones están? Venga, vamos a por la hidra. Vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar aquí. Venga, vamos a agruparnos porque si no, no nos podemos proteger unos a otros, vamos. Venga, ahí. Venga, la hidra, tío. Vamos a pegarle a la hidra. Hostia, se acaba de la hidra de recuperar, tío. Qué cabrona. Venga, esto, disparar a la hidra, tío. Ya que follón, no veo nada. A ver. Yo no veo ni el copón bendito aquí. Venga, vamos a... meterle aguilla de la buena a esta gente. A ver, grupo 2. Dejar de disparar, disparar ahí. Vamos a concentrar el fuego. Venga, concentramos el fuego. Vamos a ir destruyéndolo ahí uno a uno. Vamos. Bien. Venga, seguimos, vamos avanzando, venga. Avanzamos. Venga, vamos a disparar ahí. Venga, a ver, a ver. Ya, es que estos son míos, venga. Venga, vamos a por esta gente. Joder, le soltaré el agua ya, la agüita buena o no. Venga, vámonos para acá, a ver, venid, venid. Ya con la sidra de los cojones, ¿eh?
Venga, venimos para acá. Avanzamos. Ahí está, como Max Warrior. Avanzamos y vamos a destruirle esto. Es importante, vamos. Venga. Venga, bien. ¿Qué cabrón es esto? A ver, disparad ahí. Venga, encárgate tú de esta gentuza. Tenemos otro por aquí, tío. Venga, vamos a por este. Venga, bien, se van. A ver, ¿quién queda por ahí, tío? ¿Y esta gente? A ver, a por este. Venga, tío, que todos los que estoy echando a mi lado debería de utilizarlo ahí. Venga. Venga, vamos ahí a avanzar. Venga, vamos a focusear. Ahí está, venga, hay que echarlo a todo, venga. Ahora por este. Joder. Ahora por estos. Toma, toma escopetazo, chaval. Vamos a intentar cargarnos a Rakar, a ver. Ahí está, Rakar, venga, por Rakar, todo Dios. Vamos. Hostia, que me cargan a mí, hostia, no me he dado cuenta, me han pillado. Hostia, mierda puta, no me he dado cuenta. No sé si resistirán estos mucho, ya se están degradando, ¿no? Joder. Que este general, tío. A ver si ahora saco un legendario. Joder, a ver. Venid vosotros por acá, ¿qué hacéis ahí? Partiéndose almendra, vamos. Venga, matar a la hidra cachonda ahí. A ver, joder. Vamos. Venga, venga, vamos, vamos. Venga. Vamos a matar a la hidra. Venga, vamos. Se están regenerando, tío, las cabronas. Escopetazo limpio ahí. Y arracar, arracar. A ver, ¿lo pillamos ahí, arracar o no? Ahí, ahí, a ver. Venga, venga, arracar si puede caer rápido, vamos. ¿Este dónde está? Vale, esta gente que se cargue esto. Venga, tío. ¿Podemos cargar a Rakar o no? Hostia, tío, vamos. Esta unidad nueva que acaba de regenerar. A ver, a por esto.
Mira, la hidra, tío, la hidra esta. ¿La podemos cargar ya, la hidra? No, oh, vaya escopetazo ahí. Venga, a la hidra le queda poco, vamos. Hostia, tío, por poco, ¿eh? Ahí todo, rematándola, venga, ahí. Cazando hidras. Joder, joder, estoy cayendo ahí poco a poco, vamos. La hidra cae ya. Venga, venga, la hidra cae, 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 cae. A todo por culo la hidra, venga. Si la hidra cae, yo creo que se larga el otro. Venga, ya, la hidra se va. Otra cosa es que aguante yo, a ver. Venga, aporracar, aporracar. Vamos. Hostia, tío, mira, mira cómo ha quedado esto, qué pena. Qué pena, tío. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué pena! ¿Y esto? ¡Hostia, la hidra que ha quedado! Vale, vale, bueno, joder con la batalla, colega. Dios, lo hemos terminado casi, pero fíjate. Que eran todos de élite. Bueno, todos no eran, pero tío, las dos hidras esas no han hecho súper daño. Mira, lo bueno es que el almirante se la ha palmado o casi. Venga, derrota valerosa. Ya, hemos saqueado el ejército este. He hecho una mierda. Bueno, ahora haremos uno ahí. Que no paran, tío. Estos son psicópatas totales. Con lo feliz que era yo cuando iba con mi barco por ahí haciendo que me daba la gana. Pero cuando tienes que defender tierra es lo malo, tío. A ver, listo para servir. Alí dos dedos, bien. Ingeniero, Conde Nautilus, bien. Bueno, vamos a ver. Hombre, ahora tenemos, lógicamente, buen mantenimiento. Tío, mira, esta no se ha colado. Joder, que no doy abasto. Por mucho que yo voy, conforme voy quitando, me lo van quitando. Vamos a quitar a estos de aquí ya. Ven, vente para acá. Mira, tenemos que reorganizarnos de alguna manera. Venga, esto directamente, tío. Venga, uno menos. Pero es que no me sale rentable hacerle nada a esta gente. A ver. 19, podemos reclutar. Mira, reclutamos a ese, vamos a darle a este. Devorador, venga, golpe maestro. Y este, a ver qué le vamos a dar. Conducto orgánico. Can't. The sea knows my fate. 4000 defensa de toda la unidad al defender fuerza proyectiles.
Capacidad de movimiento, tío. Bueno, mientras que se recupera este, me da tiempo a hacer eso. Vamos a subir esto. Y... dos puntos. Mira, 4.000. Vale. Venga, reclutamos aquí, ahora sí. Vamos a reclutar cosa barata, cosa buena. Mira, mira qué baratillo. Vale, 4. Bueno, es que son 2 turnos con este. Bueno, sí. Es lo más barato que puedo hacer ahí, ¿no? Hostia, mira, este ya viene. Venga, necesito aquí sacar. Vamos a reclutar a Burke el Negro. Mira, mira este. Ejército del Señor, un 10% de resistencia, tío. Venga, lo reclutamos. Ahí lo tenemos. Lo metemos ahí dentro. Está metido. Venga, vamos a reclutarle. Nuestro Necrofest, cachondos. A ver. Venga. Vamos a reclutarle un buen ejército a ese. Y en cuanto a esto, a ver. Este tío se ha quedado vacante. Mantenimiento menos 8 todos los ejércitos de la facción. Vale, lealtad, nuevos reclutas, capacidad de reclutamiento global. Lo que pasa es que aquí, tío, le daría todavía una resistencia física mucho más guapa, ¿eh? Venga, esto está complicado, tío, pero porque hay demasiado y yo tengo tan poca gente. Ajuas, tío, y mira. Lo que sí es importante aquí es meter la corrupción vampírica. Ahí está, esto es lo importante. Venga, esto estamos haciendo eso. Este. ¿Y qué ejército me quedan más, tío? En realidad, no me queda mucho. A ver. Confort. Aquí. Burke se está haciendo. Harold es este. Y aquí, bueno, esta tía. Tiene una trae flojilla. A ver. Este en realidad se podría ir a por con Burke. Mira, el ahogador. Andy, 2 dedos. Ese tiene asignada. Bueno, no puedo hacer nada más. A ver, mejor asentamiento que no voy a hacer porque me lo pueden tomar. Joder, que está jodido esto, ¿eh? Venga. Y yo lo que voy quitando me lo van quitando por otro lado. Todo el mundo me odia, ¿eh? Es lo que he sembrado. Cuando me di mi vuelta primera y arrasé todo lo que pillaba, ahí era feliz cuando hacía mi vida de marinero cachondo. Y ha sido ponerme a querer mantener territorio, es una pesadilla. Lo bueno, esta facción es indestructible porque yo en el mar nadie me puede ganar. A Noctilus no le gana a nadie. Ahora, el tema está en eso. Mantener es otra historia. Vale, a ver. Este ya está operativo. Es un almirante, bien. Admiral of the Fleet. Venga, nos venimos aquí. Vale, y seguimos aumentando 5.000. Vale, sí, pero tenemos un 20, un 30% de movimiento. Y 6.000. Vale.
Vamos a... Y este incluso también. Necesitamos ir haciendo ya potencia. Potencia destructora. Vamos aquí... Hostia. Venga, vamos a dar otra ronda. Y con eso nos vamos a ir a tomar esto. Y yo me voy a ir a tomar el centinela. Esto es almirante. Venga, vamos a ver. Venga, lo tomamos del tirón. Y cero. Sin pérdida ninguna. El alto centinela, le podemos dar algo. Pajuas, tío, es que pajuas es lo malo. Lo que invirtamos ahí es jodido. Si me lo quitan. Vamos a invertir, venga. Coste de todo. Hostia, los edificios. Un 10%, pero bueno, un 10%, tío. 320 por aquí. Tampoco me va a sacar de rico eso. Y el templo de cara. Ya no tengo para corrupción vampírica. Mira, este ya ha salido aquí. Lo bueno es que cuando intentan venir, se comen una caca. Ahí. Bien, ya tenemos esto. Reemplazo de bajas, tío. Esto habría que hacerlo. Y ahora no tengo pasta. Y empezaríamos aquí a reclutar gente. Venga. Ya es que no tengo claro. Pues casi mejor. Si no hago esto, ¿cuánto dinero me quedo? 2000. Tampoco es mucho. 4000, no tengo. No, me espero. Venga, me espero. Vamos a ver, ¿quién tenemos más? Mejora de asentamiento, el altar de Sotek. Venga, vamos a hacerlo. Pues vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tesoro de 500 por cada... Hostia, esto sí me interesa. Vamos a ganar el dinerillo ahí. Vale. Mejor asentamiento. El templo de cara. Vale. Venga. Ah, esto estaba cantado de que lo iban a tomar. Bring war and infamy. En manos el cabrón. Bueno, ahí te mueres de peste. No te la has quedado, peor para ti. Alma, lo que seguro que no vas a llegar aquí. Venga, saqueo. Joder, tío. Que no paran, ¿eh? No paran esta gente, tío. No para de dar por culo. Vale. Ya, ya. Esto sería lo suyo. Y Charlie está listo. Charlie está por aquí. Charlie con su carilla, cachonda. A ver. Este, vamos a potenciar por si tenemos que cascarnos a un enemigo. Herir y asaltar, mira. Lo que pasa es que no llego.
Está el otro. Vamos a intentar asaltar, a ver si podemos ir jodiéndolo. Venga, este. Vámonos ahí. Victoria ajustada, tío. Venga. Me lo compro, lo compro, lo compro. Muere la chusmilla buena ahí. Monfort el fiable. Ocupamos. Capacidad de movimiento, bien. Venga. Hostia, que era Marcus Wulfhard, tío. Resistencia a proyectiles 10 y... Muy bien, tío. Perfecto, perfecto. Vale, vamos a darle a este. Tenemos... construcción. Hostia, es que estoy construyendo justamente con él. Me interesa esto a la mitad de precio. Después le pondremos lo del movimiento. Vamos a ver, vamos a darle. Ya me interesa llegar por aquí, ¿eh? Guardia de las profundidades. Pues tiene tantas cosas, no sé qué darle. O venimos aquí. A ver, su ejército. Piratas. Prometeo, leviatanes. Venga, es que necesitaría venir ahí. Venga, este lo tenemos puesto al máximo. Munición más 8. Y fuerza proyectiles más 12. Necesito tan solo uno más ahí. Sí, vamos aquí para poder ya pasar a este lado. Venga, el templo. Vamos a subirlo. Vamos a subir esto en Chacua. Sí, eso es baratillo. Venga, vamos a venir con este y vamos a colonizar esto. Ahí está, colonizamos. Y la provincia bajo control. Y le vamos a meter aquí corrupción de la buena. Perfecto, eso ya me gusta más. Tenemos aquí un almirante, no me preocupa, no voy a pasar. Pirámide flotante. Venga, seguimos avanzando. Podríamos acabar con esta gente ya de una vez, tío. Venga, nos venimos ahí. Y aquí vamos a intentar joder a esto, es asaltar unidades. Hostia, no tengo movimiento, de verdad. Venga, esto. Y reclutamiento. Venga, dos más. Venga, pasamos el turno. Y bueno, esto estaba cantado. El señor Mazamundi, el gordillo, el sapo, cabrón. A ver. Venga, no, no pierdo tiempo ahí. Esto lo vamos a perder ahí. Ahora lo reconquistaremos. No hay problema. El Picus Macu. Venga, vamos a colonizar todo lo que nos han quitado con este. Only offers death.
Este se lo está pensando, ¿eh? Tratado de paz. Casi me interesaría y concentrarme en esta gente. Casi me interesaría. Vamos a decir que sí. Venga, vamos a intentar ir acabando con un enemigo poco a poco, porque si no, entre todos, no doy abasto. Venga, bien, vamos a ver. Este, misión de este. Ir a por este. Va, así que nos metemos aquí. En Chautek. No podemos hacer nada. Templo de cara. Vamos a meter. Es que vamos a meter aquí corrupción hasta que. Vamos. Se pongan cachondo del todo. Vale, le hemos perdonado la vida a esta gente, pero eso no significa que se la perdonemos a esta. Vamos a, hasta aquí. Tía, qué poco ando, tío. Vale, bien. Ahora sí vamos a poder asaltarlo. Estos lo vamos a intentar joder bien. Asaltar. Éxito, bien. Se queda muy tocado. Ahora también. Venga, vamos a intentar joderlos todo lo que podamos. Bien. Ahí está. Mira cómo estáis quedando. Estáis quedando en los huesos. Hostia, a ver, vamos a darle. Asaltar unidades con esta gente viene bastante bien, la verdad. Pero quizá. Hostia, soborno. Viene bien el sobornillo bueno, eh. Venga, este. 10.000, tío. Haría falta, eh. Y podríamos reclutar sobre la marcha. Mantenimiento, menos 5. Hostia, 10, 24. Hostia, esto me viene muy bien. 10 y 20. Y a este necesito 2. Nada más. Vale. Vamos a intentar, que esto es lo que no teníamos antes y es muy importante. Venga, nos cuesta lo justo. Este no. Voy a ahorrar para subir lo siguiente. La mina de los cráneos cachondos, a ver. Bueno, eso es lo que iba a ahorrar. Pues sí, tío, voy a ahorrar, que si no, no lo puedo subir. A la siguiente lo hacemos. Venga. Vámonos. McDonald's el huesos, ahí está. ¿Podemos dárselo aquí? McDonald's. Ah, no, lo tenemos ya asignado. Nos haría falta dos tíos aquí, ¿eh? Nos harían falta dos tíos. Venga, este. Vamos a subirle esto, que es lo que nos falta. Vale, 10.000 eurazos ahí, buenos.
Vale, crecimiento. Y este que me daba mantenimiento menos 10. Hostia, tengo que ir a por esto. Vamos a seguir puteando a este. De camino vamos subiendo. Difícil de dar. Venga. Y la otra. Joder, también ha fracasado. Y me he gastado el dinerillo. Venga, el templo. Hostia, mira, unos perrillos diabólicos sarnosos nos vendría bastante bien. Venga, vamos a concentrarnos en este. Vente para acá. Venga, que nos vamos a cargar a este y a este. Y yo me sigo acercando hacia el Mazamundi, que nos vamos a cargar. Venga, y este, que se venga rápidamente hacia aquí. Venga, vamos a recuperar todo el territorio perdido. Venga, Mazamundi se carga esto, pero no hay problema. Ahora venimos nosotros y le damos el bocadillo pato bueno. Venga. Hostia, la ha saqueado nada más. Vale, pues a Pikun Maku, vamos, que vamos ahí. Venga, el objetivo es quitarme a este de en medio. Y los humanos, ya cuando hayamos recuperado aquí la paz, tengamos el territorio otra vez establecido, vamos a por ello. Hostia, el espíritu de la jungla la ha palmado. Estoy dando por culo por ahí. El chico de la pólvora. Vale, el chico de la pólvora me interesa para este, por ejemplo. No sé si este puede llevar algo de eso. No puede, este no puede. Pero bueno, vamos a subirle ya que estamos. Este sí que es verdad que necesita. Cosa buena. A ver. ¿Este puede llevar? Y aquí, claro, aquí el problema. Esto lo necesitamos. Venga, este quizá. Y le vamos a dar el chico de la pólvora. Y podríamos quitar también mientras el estandarte este y darle esto. Vale. Venga, ahí está. Hostia, ¿pillamos al almirante? Qué lástima que se me va. Setting sail. Plotting a course. Get it done. Bueno, establecer una gruta ahí no me interesa. Kill or be killed. Estos de verdad se deberían de ir por ahí precisamente a eso. A establecer grutas por ahí. Y creo que casi voy a hacer eso. A ver. Vámonos hacia territorio. Y vamos a establecer rutas. A ver. ¿En grutas tenemos en todos lados? No, tenemos aquí. Aquí. Bueno, tenemos unas cuantas, ¿eh? Pero todavía falta. Venga, vámonos. Vámonos de misión. Venga, este. Hemos subido. Me interesa sobre todo darle. A ver, tenemos los colosos necrofe. Vale, tenemos que llegar aquí. Para llegar a este lado. Así que
No vamos a venir aquí. Y a ver, ¿cuánto me cuesta reclutar ahora yo? 1.387. Vale, igual, ¿no? Vale, igual, pero... Y aquí lo que vamos a hacer es unos cuantos morteros. 4 en concreto. Y esto. Forbidden. Venga, el templo. No podemos hacer nada ahí. Hostia, hostia, ahora no voy a tener dinero. No, de todas maneras no llego bien, pero para el siguiente. Y vamos ya. A ver, ¿llegamos o no llegamos? A ver si llegamos a Piku Baku. No llego, tío, venga. Investigación. Joder, es que esto es todo mierda. Venga, esto de aquí. Edificio dañado. Y al altar. Mira, mira el rebelde. El altar de Sotek, este rebelde, ¿vale? Vale. Que lo pille, que lo pille. O sea, lo que ha hecho, tío. Ni para ti ni para mí, ¿no? Venga, ayudar a nuestro asentamiento. La flota sufre. Uf. Aquí mientras las flotas mientras ahora mismo no me hacen falta. Venga, vamos a atacar aquí ya. A ver qué tenemos primero antes por aquí. Primero vamos a hacer esto. Venga, cogemos Tanchola y colonizamos. Y este territorio ya le podemos dar corrupción vampírica de, la buena. Eso es para que se le quite aquí las ganas de tío de meterse. Hostia, me he puesto ahí alegremente a construir y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque necesito ahora esto. ¿Dónde se ha metido el tío este? Aquí, vale. Pues ocupamos el manjar de la peste. Perfecto, la costa del vampiro, le metemos corrupción vampírica y estos sí se van a quedar jodidos del todo. Venga, estos en misión sagrada. Y este que se movilice ya. De hecho, se movilice así. Hostia, no puedo reclutar ahí ahora. Me haría falta para pillar esto. Y hay dinerito bueno ahí que nos va a hacer bastante falta. Venga, marjal de la peste. El templo. Esto no puede faltar, tío. Porque con esa corrupción se joden vivos todos ahí. Venga, vamos a esto. Ficus Magus. Victoria decisiva ya estuvo. Es que me los cargo del tirón, ¿no? Venga, directamente, tío. Ya esto es que ni casi ni me he enterado, ¿eh? Mazamundi. A ver qué me da Mazamundi al matarlo. No sé si lo he llegado a matar antes. Indestructible, tío. El Pragiol. Amburjur. Chocomer, tamaño de Laura del Little Dragon 25. Hostia, pues me viene bien. Me viene bien. The Dark Commodore. Piku Maku la jodió todo.
De momento no me hace falta. Venga, nos recuperamos ahí. Mejor asentamiento, esto sí. Esto es que teníamos que hacerlo. Y mira, hostia, tenemos aquí el tesorillo este bueno. Vamos a darle ahí. Venga, vamos. Esto se va por ahí, pero no va a hacer nada. Venga, tengo una gana, tío, de cargarme ya los elfos estos. Ah, hostia, claro. Es que esto, lo malo, que no podía hacer cada gruta cada cierto tiempo. Entonces no me vale para lo que yo quiero. Espérate, eso no van a hacer eso, porque si no... Prefiero... Espérate, quédate. Corsair of the night. At last we will llegamos a este. Anda, mierda. Mapa del tesoro. Hostia. 20%, este sí que me interesa. A ver, vamos a ponérmelo. Crecimiento de la horda. El crecimiento no me interesa ya. Y este tampoco. Vemos este. ¿Y dónde está lo que acabamos de pillar? Ah, no, que lo tenemos. Hostia, lo tenemos ya de pasivo, vale. De misión, venga, vamos para aquí. Y este lo vamos a integrar ahí. Vale. Sí, porque el establecer gruta, haces una y hasta que no pasan 10 turnos una burrada, no haces otra y no me es rentable. Los prefiero ahí ayudando a luchar. A ver, este. ¡Hostia! Mira, Malekí el cachondo. Pues me interesa tenerlo por ahí. Lo malo es que el otro me está correteando. Pero bueno, puedo entretenerlo con este. Vente para acá tú. A ver si pillamos aquí a este. Ahí. Venga, vamos a pillarlo. Lo pillamos, ¿no? Perfecto. Lo pillamos y lo machacamos a todo esto. Venga, Amalus, tío. Bien. Dinerillo del bueno. Perfecto. Ese Montfort del bueno, tesoro. El ejército puede subir experiencia y lealtad. ¿Cómo estamos de lealtad? Todo esto. Bueno, este es... este no me hace falta, el Montfort. Este es... es legendario, no me hace falta. Vamos a pillar el dinerito. Gold for prisoners. Malus. Bien. Ours is the sea. Perfecto. Venga, este le vamos a dar. Nos vamos ya a este lado. Ojo al parche. Ahí. Y nos vamos a mover rápidamente. Ahí, por si acaso. Marjal de la peste. Y ahora nos vamos a enfrentar con este, por si viene aquí. Venga, este edificio. ¿Qué había más que colonizar por aquí? Venga, pues nos vamos para allá. Hostia, tío, es que corro igual. Manantiales, subimos también. Esa corrupción de la buena. Ah, espérate, aquí lo que me interesaría es esto. Joder, que no veo. Esto. Hay que ganar dinerito. El orden público. Vamos a generar aquí orden público del bueno. Enchantla.
Orden público. ¿Y la pirámide flotante? A ver. ¿Está claro? Y la orca está claro también. Tenemos este aquí. Hostia. Mira quién pillamos aquí. A Morati la cachonda, tío. Vamos para allá. Wow. ¿Por qué aquí? Hostia, porque es un sin mancillar lo que hay aquí del bueno. Vale, ahí causamos desgaste. Venga, pues lo dejamos así y en el próximo episodio vamos a intentar exterminar a esta gente. Y de camino también echar a los druchi de aquí. Pero sobre todo exterminar, a ver, ¿cuánto le quedan a estos? ¿Me los quitará de en medio? Dos, justamente. Objetivo, quitármelos de en medio ya, definitivamente. Y poder controlar yo esta zona más tranquilo, ¿vale? Venga, y ya pasaremos a la ofensiva. Una vez que esté esto controlado, empezamos a sacar otro ejército más y vamos a hacer la ofensiva contra Ulzuan, intentando echar a los druchi de allí. O incluso seguir avanzando por aquí y jodiendo a esto que da gusto. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!